Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Conexión Sur. Tenemos mucha información para brindarles y para disfrutar y compartir con todos ustedes. Le presentamos a continuación los principales títulos. Berazategui. Detuvieron a motochorros y recuperan arma de fuego. Actualidad. Cayó peligrosa banda de piratas del asfalto que robaban zona sur. Deportes. Se corre una nueva carrera de Miguel. Comenzamos de este modo la presente emisión de Conexión Sur con esto que hemos desarrollado en los títulos del día. La detención de peligrosos motochorros por el asalto a un policía de la metropolitana, a quien le llevaron su arma reglamentaria. En horas de la madrugada fue abordado en Mitre y 25 por cuatro sujetos con la modalidad motochorro, los cuales en un principio esgrimieron un arma, no sabíamos si era de utilidad, pero bueno, a raíz de eso logran reducirlo, comienza un forcejeo hasta lograr apoderarse mediante golpes del arma del sujeto. En un principio se han topado con el policía, creo que le han descubierto el arma, el hombre resistió, fue golpeado, quedó tirado en el piso, se apoderan del arma y en los mismos vehículos se dan a la fuga. ¿Eran cuatro personas los motochorros? Eran cuatro personas. A raíz de eso se inicia una investigación a cargo de la doctora Mateo, la cual extendió 7 allanamientos en la zona de Jacarandá y Villa Mitre, los cuales dieron resultado positivo, logrando el secuestro del arma del policía metropolitano y la detención de los sujetos. ¿Este arma, por ser de la policía, es un arma de grueso calibre? ¿Esto es así? Es así, es una pistola calibre 9 milímetros, marca Pietro Beretta. Se secuestró una moto con pedido de secuestro y la investigación CIME a los fines de dar con los distintos autores de esta modalidad, que bueno, están conocidas como motochorro. El municipio de Berazategui está llevando a cabo cursos de manipulación de alimentos para que los comerciantes tengan la posibilidad de tener un comercio más saludable. Luego de esta información, nos vamos a nuestro primer corte publicitario. Tras la pausa, estamos con mucha más información aquí en Conexión Sur. Te quedás con noticias breves. Regresamos tras la pausa. Restos humanos de más de 3.000 años de antigüedad fueron hallados en la ciudad santafesina de Santo Tomé. Un hombre de 67 años fue preso en Guernica por abusar sexualmente de su hija y sus dos nietas. Después de su postulación a presidente de estudiantes y posterior derrota, ahora Bilardo anunció que quiere manejar la AFA.